frente a él. ¡Put! La sumo, la sumo. En la actitud que tiene durante toda la prueba. En la patada del figurante, el perro las hace muy correctamente, con una velocidad excelente, con buena profundidad sobre el biombo y una buena cobertura, ceñida hacia el biombo. Llega a ladrar correctamente, con una buena intensidad y frecuencia, y se coloca correctamente al punto. Ahí podría ser un poquito más preciso al colocarse al punto, si hay que decir algo. Luego el resto de la secuencia la hace muy bien, los ausos bien correctos, con una buena velocidad. En la conducción posterior, el perro se tiene que adelantar levemente. Y en el ataque sobre el perro durante la conducción, muy bien el perro en la reacción. El auto muy correcto, luego cuando él se queda cuidando, hay que tener cuidado porque él tiende a empezar a irse sobre el figurante y a molestar un poco. Y eso lo repite también en el alargo. Con todo eso son faltas muy menores y siendo muy estricto con el perro, 98.6. Así que un día logra calificación excelente. 98, 98, 98, 98, 98. Gracias. Muy bien.